Amigos, qué gusto saludarles y desearles excelente tarde. Venimos con información de uno de los equipos de la capital. Hablamos de Comunicaciones, uno de los equipos que busca dar pelea de nuevo en el torneo Clausura 2023 que arranca el 22. Ellos comienzan su recorrido ante Shinabajul Huehue. Partido programado para el 22 de enero a las 18 horas en el Doroteo Guamuch Flores. Recordando que el equipo Albo estará teniendo tres sedes: el Doroteo Guamuch Flores, el Cementos Progreso y un duelo en el Carlos Salazar, hijo de Mazatenango. Venimos con detalles de una actividad que han tenido hoy en Ban Rural. Ahí precisamente se ha dado más detalles de la cuenta Exacrema. Pero también tenemos a los protagonistas, uno de los nuevos jugadores del conjunto de Comunicaciones, el chileno, y también Jorge Moreno, hablan a continuación acá en Easy Deportes. Buenas tardes, estamos con Jorge Moreno, portero de Comunicaciones y de la selección sub-20. Jorge, pues a menos de 5 meses de ese anhelado mundial, ¿cómo está tu preparación? ¿Cómo estás tanto con tu club como pues de igual forma con selección, ¿no? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por el espacio. Pues creo que, como lo he comentado mucho, este año tiene que ser un año de mucho trabajo, de mucha bendición laboral. Desde el año pasado, regresando al premundial, estamos preparándonos y estamos entrenando duro porque sabemos el tipo de reto que se viene, sabemos que no será nada fácil y nos esperamos cualquier cosa en el grupo. Los grupos todavía no están, pero no sabemos que van a ser selecciones fuertes y que, como lo hicimos en el premundial, tenemos que ser candidatos y tenemos que luchar por hacer historia. Considero que en este tiempo querés entrenar lo mejor posible, querés jugar y, ¿por qué no decirlo? En algún momento, pues llegar con Comunicaciones en la categoría mayor, ¿no? Sí, sin duda alguna. Creo que lo he comentado, que mi sueño de niño siempre fue jugar en Comunicaciones y pues ahora, por lo que estoy peleando desde el torneo pasado, es ahí sí que entrenando y ganarme a pulso ese posible debut este año, que será todo a base de esfuerzo, a base de dedicación y sin duda alguna, pues no queda otra que seguir trabajando y para buscar el ansiado de... Muy buenas tardes, estamos con Matías Fraquia, nuevo jugador de Comunicaciones. Matías, bienvenido a Guatemala, bienvenido a Comunicaciones. Tu expectativa y tus emociones en los pocos días que llevas en este club. Hola, un saludo para todos primero y la verdad que estamos muy contentos, tenemos gran equipo y yo estoy muy ilusionado que este año vamos a poder salir campeón. Así que contento de estar acá. Claro, mucho profesionalismo puedes ver en todo esto y mucho se habla sobre tu llegada. Así que, ¿qué mensaje le puedes dar a la afición? ¿Qué se espera de Matías de cara a este nuevo torneo? Para ser honesto, soy un jugador que siempre deja todo, así que hasta el último minuto voy a estar luchando para ayudar al equipo a ganar. Ya conoces a tus compañeros, ya conoces al cuerpo técnico y todo, pero ¿crees que tienen material humano para poder salir campeones y poder mostrar buen nivel, no solo en el ámbito nacional, porque sabes perfectamente del compromiso que tienen de igual forma en el plano internacional? Sí, sí, la verdad que me sorprendió el gran nivel de todos los jugadores. Todos están muy comprometidos, estamos entrenando muy fuerte y creo que va a ser un gran año, no solo nacionalmente, pero también internacionalmente.